Luego que el Senado de la República aprobara la noche del miércoles, en segunda lectura, el proyecto de ley de partidos políticos que incluye las primarias abiertas y simultáneas, ciudadanos de este municipio se pronunciaron al respecto. La pieza legislativa fue aprobada por 23 votos a favor de los 30 legisladores presentes en la sesión. El proyecto ahora será discutido en la Cámara de Diputados. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.